Juancito salió a pasear. Con su mochila él quería explorar. Subió a la montaña, subió y la bajó. Dio tantas vueltas que al fin se perdió. En el Parque de las Leyendas, cuatro animales eran muy buenos amigos. La jirafa, el pingüino, el tucán y el cocodrilo. A los animales les encantaba jugar juntos. El tucán se divertía enseñándoles a volar. Y, aunque ninguno podía, lo intentaban muchas veces. La jirafa les enseñaba a galopar. Y ellos no sabían cómo hacerlo. El pingüino sacudía las patas hacia adelante y hacia atrás. El cocodrilo quería enseñarles a meter el cuerpo en el agua. Todo lo lograba, pero cada uno avanzaba de diferentes maneras. El tucán aprovechaba y se bañaba con su pico. El pingüino intentaba dar giros. La jirafa solo mojaba las patas. Un día llegó un tigre pequeño. Estaba asustado porque era un lugar nuevo para él. Y se acercó un pollito y le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás asustado? El tigre le dijo, tengo miedo, no conozco a nadie. No te preocupes, yo te presentaré a mis amigos, son muy buenos. El tigre lo miró y le preguntó, ¿te puedo dar un abrazo? El pollito aceptó. El pingüino llevó al tigre donde los otros animales y los presentó. La jirafa saludó al tigre moviendo la cabeza. El tucán con un movimiento de alas. El cocodrilo movió su cola. Y así cada animal saludó al tigre de diferentes maneras. El tigre solo los miró y no dijo ni hizo nada. El pingüino contó a los animales que el tigre estaba asustado porque se encontraba en un lugar nuevo, con animales nuevos. Entonces al cocodrilo se le ocurrió una grandiosa idea. Hagámosle una fiesta sorpresa de bienvenida. Todos estuvieron de acuerdo y se dividieron las tareas. El pingüino haría algunos pasteles. La jirafa decoraría el lugar. El tucán avisaría a los demás animales. Y el cocodrilo prepararía un baile especial. Mientras todos los animales preparaban la sorpresa, el tigre se le ocurrió buscarlos. Pero cada vez que los iba a encontrar, los animales se escondían para preparar todo. El tigre no entendía lo que pasaba y se puso triste. Llegó el día de la fiesta sorpresa. El parque, todos estaban entusiasmados. Mientras el tigre, pensativo y triste, se iba a reposar, de pronto escuchó que lo llamaban apurados los animales, así que fue a buscarlos. Cuando llegó al lugar de la fiesta, todos gritaron, ¡sorpresa! El tigre se alegró mucho por la fiesta. Ese día bailaron juntos y se divirtieron. El pingüino y sus amigos se acercaron al tigre y le contaron que cada uno enseñaba a los demás algo que supiera. Y le preguntó qué le gustaría enseñarles a todos. El tigre estuvo muy contento de haber conocido nuevos amigos y de saber qué podía enseñar y dar a los demás.
Desde ese día, los animales del parque hacen una fiesta de bienvenida. Para cada animal que llega, se divierten y bailan juntos. A ver, en este baile, el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora, sacudiendo mucho el cuerpito. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora, saltando en los dos pies. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora, los movimientos muy exagerados, ¡vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta